Ourense Galicia calidad de hockey hierba femenino cayó derrotado ante el Terrassa en un partido correspondiente a la octava jornada de Liga en la División de Honor Femenina. El equipo entrenado por Néstor Mercado mostró una buena imagen y compitió en todo momento con un rival que se vio rápido por delante en el marcador gracias a un afortunado gol de Marta Bosque. El dominio de las ourensanas no tuvo recompensa y a 8 minutos del final, Yartal Ginet de penalti corner puso el 0-2 definitivo. El próximo partido, el del Ourense Galicia Calidade, será una cita clave ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Las ourensanas visitarán Santander para enfrentarse al Sardinero.